El día que los amigos de César lo vieron por última vez, les dijo que iría a divertirse al bar Living. Aquella ocasión, en su respuesta había una verdad y una mentira. La verdadera, que efectivamente iría al antro. La mentira era que no iba a divertirse, sino a vender mercancía. Esos mismos amigos revelaron la conversación cuando horas después tuvieron que testificar ante el Ministerio Público de la Procuraduría Capitalina. Relataron que acompañaron a César y estuvieron con él en la fila de ingreso al antro, el cual estaba ubicado sobre Bucareli, una de las avenidas más emblemáticas del centro de la Ciudad de México, tan solo a 5 calles de las oficinas de la Secretaría de Gobernación. La fachada del bar era la de una casona del siglo XIX, con 2 plantas y balcones de cemento amarfilado. Se hallaba en la colonia Juárez, la misma que tiene a la turística Zona Rosa. En este lugar se consumó la ruptura de una alianza que tenía la Unión Tepito y con ella el destino de César. A pesar de que tenía menos de 18, a César lo dejaron pasar a Living, junto con su amigo Felipe de Jesús Martínez Mendoza, mejor conocido como El Oso. Los otros amigos de César no pudieron entrar porque también tenían menos de 18. A César y al Oso se les permitió el acceso porque eran distribuidores en el lugar. Ambos estudiaban en el Centro Universitario Grupo Sol. El Oso estaba inscrito en la carrera de Mercadotecnia y César estudiaba el bachillerato. También eran vecinos de la calle Lecumberri, en el centro de la ciudad, a 3 cuadras del barrio de Tepito. Eran aproximadamente las 22:30 horas de ese 11 de enero y unas 150 personas escuchaban música electrónica en el antro. El Living se caracterizaba por congregar a personas de la comunidad y hasta esa fecha solo había tenido suspensiones de actividades por faltas administrativas. Sin embargo, según las posteriores investigaciones de la Procuraduría, basadas en testimonios y trabajo de inteligencia, la compraventa de mercancía era algo rutinario en el lugar y el precio de cualquier producto no rebasaba los 150 pesos. Tanto César como el Oso se confundían con la clientela, bailaban y platicaban con conocidos e incluso con algunos de los empleados. La oscuridad del centro nocturno ocultaba sus actividades hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, aquella ocasión, a 1:30 de la mañana, 7 personas los buscaron y los encararon. César era fornido y no se dejó intimidar. «No me gusta cómo bailas», le dijo uno de los hombres. Según lo que los presentes declararon ante las autoridades, César solo se limitó a responder que le valía. Hubo palabras y jaloneos, pero no fue hasta que personal de seguridad intervino cuando sacaron a César y al Oso del lugar. La disputa no acabaría fuera del Living, donde ambos llamaron por teléfono a los amigos que no habían podido entrar. Enseguida, los 7 sujetos los alcanzaron y los volvieron a increpar. Al grupo de César lo superaban en número, más aún cuando llegó un Sentra blanco y un taxi Suru, de donde bajaron otros 4 hombres que sometieron a César y al Oso. En medio de la confrontación, se interpuso un agente de la Procuraduría, que tenía como nombre Guillermo Flores Capetillo, quien era conocido como el muñequito de pastel, pues solía vestirse impecablemente. También había una patrulla de la preventiva, pero los elementos nunca se bajaron del coche y simplemente se fueron del lugar cuando un trabajador del antro les informó que habían sacado a los muchachos. En sus declaraciones ante la fiscalía, los amigos de César y el Oso dijeron que pensaron que el agente Flores Capetillo separaría los bandos y la disputa terminaría en el lugar. Sin embargo, lo que ocurrió minutos después los confundió. El agente esposó a César y a Felipe y los subió a su unidad, marcada con el número 3094. De inmediato, Flores subió al asiento del conductor, donde lo acompañaba como copiloto Alejandro Carreto, el gerente del antro Living. Casi 20 minutos más tarde, los amigos se presentaron en la agencia del Ministerio Público de la Delegación Cuauhtémoc para ver si los habían trasladado a este lugar. Cuando no los encontraron, comenzaron un peregrinar por otras agencias cercanas. Posteriormente se sumaron los familiares de los dos y para las 5 de la mañana, la extrañeza y la preocupación los invadió a todos. Una hora después, encontraron a César y al Oso en una calle de la Colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, a unos 8 kilómetros del Living.
Semanas después, la Procuraduría arraigó al agente Capetillo. Videos de las cámaras de la delegación delataron su participación en la privación de los muchachos. También lo hizo el GPS de su patrulla, el cual reveló que condujo por Bucareli hasta Avenida Chapultepec, siguió hacia el oriente e incluso pasó a un costado de las instalaciones centrales de la Procuraduría General de Justicia. Continuó por Fray Servando Teresa de Mier y desde ahí subió un puente vehicular hacia la colonia Romero Rubio, en la delegación Venustiano Carranza. En el cruce de la calle Marruecos y África, se detuvo unos 10 minutos. Las indagatorias confirmaron que en este sitio, el agente entregó a César y Alonso, a un grupo del negocio. La colonia Romero Rubio se ubica al oriente de la Ciudad de México, no muy lejos del aeropuerto y a unos 4 kilómetros del municipio de Neza, en el Estado de México. Para entonces, este territorio era propiedad de un grupo conocido como los Pelones. Antes se les identificaba como los Malandros, debido a que su líder, Germán Magaña, lo conocían como el Malandrín. Este hombre tenía dos hermanos, Manuel y César, quienes dominaron la venta de mercancía en la Zona Rosa desde el año 2001 y lograron extender su influencia a lo largo de la Avenida Insurgentes, que cruza la Ciudad de México de norte a sur y que a partir de Paseo de la Reforma es iluminada por cientos de tiendas de ropa, edificios de oficinas, bancos, restaurantes y discotecas. Según informes de la Procuraduría Local y de la PGR, los Pellejos tenían vínculos cercanos con la organización de los Beltrán Leyva. La organización de los Pellejos y la Unión Tepito dependen de la organización de los Beltrán. Los hermanos Magaña eran de la vieja guardia del grupo, pero dejaron las actividades a uno de sus sobrinos, Edwin Cabrera Jiménez, mejor conocido como el Antoine. En el año 2013, los Pellejos sostenían una alianza con los hermanos Francisco Javier y Armando Gómez, jefes del negocio en Tepito, quienes fueron puestos a la cabeza por recomendación de la Barbie en el año 2010, cuando reunió a todos en el Barrio Bravo. Pero tras la caída de Valdés Villarreal y la ruptura de los Beltrán, se enfrió la relación entre los bandos hasta que comenzó la confrontación. Lo ocurrido con César y el Oso en el Antro Living llevó la confrontación al siguiente nivel. Con anterioridad se habían presentado algunas confrontaciones entre estos grupos, pero parecían aislados, es decir, se llevaban a cabo fuera de la zona de influencia tanto de la Unión como de los Pellejos, pero lo ocurrido en el Living representó el inicio de un periodo de confrontaciones en la Ciudad de México que vio su momento más preocupante el 26 de mayo del año 2013, cuando 13 muchachos, algunos avecindados en el barrio de Tepito, fueron llevados por un grupo en el Bar Heaven. Según las investigaciones de la PGR, César Rivero Mendoza y su amigo Felipe de Jesús Martínez eran elementos de la Unión Tepito. A pesar de haber un acuerdo, el hecho de que entraran a los bares y antros que controlaban los Pellejos finalmente ocasionó la ruptura. Con el Antoine como líder, los Pellejos se dieron a la tarea de sacar a los de Tepito del corredor Insurgentes, Zona Rosa y Condesa. Por su lado, los hermanos Hernández Gómez ordenaron a su gente la incursión en estos territorios, principalmente en centros nocturnos, pues las ganancias que generaba la mercancía en estos lugares promediaba entre los 400.000 y 600.000 pesos por fin de semana, según el testimonio de elementos de los Pellejos. El 20 de abril del año 2013, ocurrió una acción similar. En el antro Virtual Mix, sacaron a 5 muchachos que ofrecían mercancía y se los llevaron. El centro nocturno estaba en el número 1785 de la calle Insurgentes Norte, en la colonia Tepeyac, de la delegación Gustavo Madero. Este caso fue el preámbulo de lo ocurrido en el Heaven, pero no se dio a conocer hasta junio de este mismo año. En su momento, estos eventos se archivaron a la sombra del conocimiento público. Inclusive, los padres de los llevados no les quedó de otra que guardar silencio, hasta que dejaron de confiar en las autoridades y decidieron hablar con los medios de comunicación, inspirados por las familias de Tepito, que hicieron lo mismo como último recurso para ejercer presión.